L'année dernière, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées ont contrôlé 52% du produit mondial brut. La mondialisation a avuto questo effetto di unificare le classi capitalistiche in tutto il mondo. Tutti si rappresentano a Wall Street. Wall Street non è semplicemente il centro del capitale americano, è il centro del capitalismo collettivo mondiale. Can we tame globalization? Can we tame the G1? Can we tame the G7 and D8 and G8? Can we embed governance in new structures of effectiveness and accountability? That is the big question for our century. La mundialización está siendo pilotada por gigantescas empresas multinacionales. Ya se han hecho con enormes zonas del planeta y amenazan con tomar muchas más. Importantes regiones de todo el mundo están fuera de la jurisdicción de cualquier estado. Seríamos muy ingenuos si concluyésemos que las personas que encabezan formalmente nuestros sistemas políticos, el señor Rodríguez Zapatero, el señor Blair o el señor Bush, tienen una capacidad firme de decisión en lo que respecta a lo realmente importante. Son antes bien formidables corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda las que dictan las reglas del juego. Les chefs d'État démocratiquement élus de ces États puissants, le matin, la première chose qu'ils font, c'est regarder les chiffres de la bourse, les indicateurs de la bourse de New York, de Tokyo, de la veille, pour savoir quel est le millimètre d'espace qu'ils ont pour leur politique fiscale, pour leur politique de l'emploi, pour leur politique d'investissement. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des entreprises transnationales ont un pouvoir beaucoup plus important que les États, que les gouvernements. Et la mondialisation, elle est économique et financière, et elle a pour but de transformer toute la réalité du monde en marchandises, c'est-à-dire en produits qu'on peut vendre ou qu'on peut acheter. Las grandes fortunas y los intereses de los países más desarrollados ahogaron la posibilidad de un mejor reparto en el mundo. Y desde los fertilizantes hasta el agua, desde los cereales hasta el petróleo, todo cayó en sus manos, en el de las megaempresas, muchas de ellas con mayor potencial económico que muchas naciones del planeta. Le chiffre du bilan de ExxonMobil est supérieur au produit intérieur brut de l'Autriche. Le General Motors, le bilan de General Motors est supérieur au produit intérieur brut du Danemark. C'est que cette mondialisation, que les anglo-saxons appellent globalisation, a pour but de réduire la capacité des populations et des individus à décider de leur avenir. Et tout se décide uniquement en fonction des intérêts capitalistes des entreprises. Et si nous ne nous réveillons pas maintenant, eh bien, c'est la jungle qui va recouvrir notre continent, la loi du plus fort. Il n'y a aucune raison que les démocraties telles que nous les connaissons, la civilisation républicaine démocratique ou la monarchie constitutionnelle telle que nous le connaissons depuis un peu plus de 200 ans sur ce continent, continue. Los organismos internacionales que determinan
toda la economía de un país, que hacen lo que quieren, no son democráticos. ¿Cómo es que podemos contentarnos, satisfacernos con esta democracia política que solo nos permite quitar un gobierno y poner otro? ¿Cómo es que es? ¿Por qué es que la gente no se da cuenta de esto? ¿Y por qué es que los políticos no tienen la valentía de un día llegar a la televisión y decir: carísimos conciudadanos, venimos a hacer aquí una confesión sincera, es que nosotros no gobernamos. Estamos aquí porque somos los comisarios de los señores que están arriba, que se llaman, que tienen nombres, y ahora aquí una serie de nombres de grandes transnacionales. Indirectamente, claro, que eu não estou dizendo que eles estão ao serviço de todo isso, pero o mundo funciona desta forma. Os políticos han sido como han sido, entre outras coisas, porque o pueblo se ha conformado, porque ha dicho, bueno, es que quizás que es la única solución. Y poco a poco nos vamos dando cuenta de que la capacidad de participación de los ciudadanos, en lugar de impulsarse, es decir, oye, que la democracia, como yo le decía antes, no es que te cuenten, es que te tengan en cuenta, que es muy distinto, ¿verdad? La democracia que hay actualmente en el mundo es que no me la creo, porque es una mentira. Es una mentira. El voto gratis no existe. Es una mentira. Que cuando vamos a votar para nada. Por una razón, que estamos votando para gente que no tiene ningún poder para cambiar las cosas. Después de votar, la mayoría de los pueblos quedan en un estado de indefensión jurídica, legal, frente a las decisiones de los gobiernos. Ahora la democracia liberalista, la que existe realmente en el mundo, para votar de verdad hay que pagar. Es decir, que hay que ser accionista. Si tú eres accionista de una sociedad, estás votando para cambiar el mundo de una manera u otra, porque tú influyes sobre esa sociedad y tú estás cambiando. ¿Quién ha votado para la guerra en Irak? Accionistas de empresas del Texas. Ellos han votado y han decidido que se iba a la guerra. Si la condición para mantenerse en el poder es obedecer, acatar lo que desde arriba llega, entonces yo diré que no vale la pena. Aquí el problema es si efectivamente creemos. Mira, pero quería decir otra cosa. Esa idea de que cada vez que llega una otra persona y que parece que las cosas pueden. Bueno, ocurrió con Clinton, imagina. Ocurrió con Kennedy. Ocurrió incluso con el señor Tony Blair. Que sí, los socialistas, sobre todo, encantados con todo eso. Ocurrió con Lula. Está ocurriendo con Chávez. Se imaginou que poderia ocorrer com Kirchner. Se creyó que podia em Chile com Ricardo Lagos. E não quero dizer que cada um deles não haja hecho lo que podia. Mas o problema está aí. Que é o que significa o que se pode? Eu penso, ou nos enfrentamos realmente, aguantando as consequências, ou entonces todo lo que sea compaginar lo que nos gustaría o que nos necesitaría con las imposiciones que llegan desde arriba, eso no se puede. A los pocos días de asumir Lula, una declaración de Fray Beto. Y Fray Beto lo dice muy sintético y con mucha precisión. Lula llegó al gobierno, pero no al poder. Entre llegar a un gobierno y tener el poder de lograr los cambios, hay una distancia abismal. Como então desgarrados da terra, como assim levantados do chão, como embaixo dos pés uma terra, como água escorrendo da mão. Pátria livre! Pátria livre! Lula se comprometeu, sobretudo, a pagar a deuda.
E a partir daí, a partir nesse momento, a Globo, a grande potência mediática do Brasil, e não só do Brasil, porque tem ramificações por aí, pois há apoiado a Lula imediatamente. Há apoios que matam. E se não matam imediatamente, matam a plazo. So if Lula had said, forget about the debt, my concern is the Brazilian people, and I am going to use Brazil's income for my own people, the financial markets would have attacked the real the next morning. And I don't think that Brazil, which is quite a strong developing country, could have withstood the attack for a very long time. The central bank would have lost all its reserves, the currency would have crashed, people would have been thrown out of work, etc., etc. So that's the reason that everyone follows more or less the same logic. Now, to add to that, I think, but this may be a utopian view, that Europe could be an alternative to this kind of logic. And I think if Europeans were serious, they could become a force for pursuing a different kind of globalization. And that is what I try to encourage. But I realize this is a very long shot, as we say. It's not a probable outcome. Europa inventó los modelos políticos más horribles de la historia humana. Inventó la Inquisición, inventó la colonización, el imperialismo, el fascismo, el nazismo, el stalinismo, inventó cosas terribles. Pero al mismo tiempo inventó la democracia, los derechos humanos, el modelo social, la equiparación hombres-mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Los dos lados de Europa. Nosotros, yo, considero que estos dos lados, el lado oscuro y el lado claro, desgraciadamente, históricamente, compiten de manera permanente y se encuentran en cada sociedad europea. Se encuentran aquí en España. Hay un lado de este país ligado al lado oscuro y hay otro lado ligado al lado claro. Tenemos que elegir en qué lado queremos estar y abogar para eso. Esta idea de la sociedad, esta idea de lo que los italianos llamaban la civiltà, el hecho de que hay una sociedad en la que la cortesía, en la que la ayuda, en la que la generosidad, en la que el entendimiento, la apertura intelectual existe, es un milagro de Europa y tenemos que defenderlo. Tenemos que defenderlo porque frente a nosotros es otro mundo que se está elevando. Es un mundo bárbaro. Yo soy muy escéptico con respecto al papel de la Unión Europea en el planeta contemporáneo. Creo que tendemos a idealizar lo que la Unión Europea es, y me refiero expresamente a lo que es, no a lo que pudiera ser. ¿Y en qué sentido digo esto? En dos sentidos diferentes. Creo que tenemos que abandonar una vieja distinción que sugiere que hay un modelo de capitalismo europeo caracterizado por su afortunada condición social y diferente del modelo norteamericano, mucho más impregnado por la lógica de la competición más feroz. Estamos obligados a preguntarnos, en otras palabras, qué es lo que ha quedado del presunto modelo de capitalismo social europeo luego de 20 años de políticas neoliberales abrazadas por todos y cada uno de los gobiernos de los Estados miembros de la Unión y plasmadas, por cierto, en el Tratado de Maastricht y en el Tratado Constitucional. ¿Qué es lo más importante del reaccionarismo económico actual? El hecho de que efectivamente solo quieren jugar a favor de corriente y que hoy la corriente está en las grandes empresas. ¿Pero qué hay más contrario al liberalismo político que las grandes empresas? Vamos, lo del señor Bush,
con Halliburton y con todas las grandes sociedades que le apoyan a él, ¿cómo podemos llamar a Bush liberal en ningún sentido? Vivimos en el imperio de las transnacionales, en el imperio del capital. Entonces esa es la diferencia sustancial entre el liberalismo y el neoliberalismo. Y el neoliberalismo utiliza esa coartada del libre mercado como una estrategia para apropiarse de todo. Telefónica, 133.000 trabajadores, 133.000 millones de beneficios. Repsol, 18.700 trabajadores, 117.000 millones de beneficios. Argentaria, 17.000 trabajadores, 80.000 millones de beneficios. Tabacalera, 11.000 trabajadores, 14.000 millones de beneficios. Y están eliminando también los servicios públicos por la razón muy simple. Es que la acumulación de capital exige que todo se transforma en mercancía, porque es solamente sobre mercancías que usted puede hacer un provecho. Y el provecho sirve a la acumulación. El sistema económico vigente hoy en día a nivel mundial, representado por la OMC, por el Fondo Monetario Internacional, es un sistema basado en la idea de que la sociedad no existe, la sociedad. Existe un mundo de individuos en competencia permanente entre ellos. De ahí el artículo 1.3 del Tratado Constitucional. Competencia libre y no falseada. ¿Qué significa falseada? Significa que el Estado no debe intervenir. O sea, no existe. No, la sociedad desaparece. Lo que existe es únicamente la economía, el mercado. Y en este sentido, me parece que hoy en día todos los servicios públicos que nosotros llamamos servicios son amenazados. It is said that if you could privatize all of the public health systems in Europe, it would be a market of at least $2.5 trillion a year. Es un campo enorme. Solamente la educación en el mundo significa gastos de más de $2.000 millones de dólares. Así es una fuente extraordinaria de posibilidad de provecho. Vous pouvez privatiser le golf ou vous pouvez privatiser, je ne sais pas, moi, la gymnastique ou mais vous ne pouvez pas privatiser la santé et l'éducation. Et je crois que là, il n'y a pas beaucoup de conflits de civilisation là-dessus. Un espagnol, il pense comme un arabe là-dessus. Tenemos ya 4 cátedras con nombres de multinacionales belgas, porque han pagado por eso. Así, las universidades son más y más escuelas superiores al servicio del mercado. Pero no hay reacción. No hay reacción dentro de los profesores, de los investigadores, muy poco dentro de los estudiantes, por muchas razones, pero una de las razones es el hecho que se hace por pequeños pasos y así se absorba este cambio. Pero un día eso tiene de explotar. Il potere si concentra in alcune istituzioni finanziarie che sono fuori da un controllo politico democratico. Penso a quella che io definisco la Santa Trinità del male: la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Sono istanze al servizio delle grandi imprese transnazionali. Su proposito è aprire le economie e sanearle per che queste imprese possano portare avanti le operazioni di saqueo. E non c'è nada más. Allí dove c'è un programma di ajuste del Fondo Monetario Internazionale, lo che sappiamo che c'è è più miseria. Sì, perché lo che ocorre è che al someterti alle leggi del llamado mercato, che è questa specie di Dios che nos gobierna ora, che è un signor. Peor que el Dios del Antiguo Testamento, lo que ya es decir, está enojadísimo siempre el mercado, siempre está furioso, siempre está vengándose, castigando, prohibiendo, es un Dios de las prohibiciones, de los castigos, de las amenazas. Y entonces, claro, a través de estos organismos tipo Banco Mundial, Fondo Monetario y otros más, pues ejercen una coacción, ¿verdad?,
continua sobre países que tienen sus soberanías recortadas por la deuda externa. Que no es deuda, o que es deuda de otros, ¿no? El pueblo, los pueblos, no hicieron esa deuda. Y esos pueblos la han pagado con creces. Mientras nuestros gobiernos se dediquen a responder al FMI pagando la deuda externa, no hay democracia, no hay paz posible en ninguno de los pueblos del tercer mundo. Y el primer mundo, sobre todo esos señores banqueros, que son los grandes usureros de la modernidad o de la posmodernidad, el primer mundo y ellos han de entender que así no hay futuro para la humanidad. Y estando en Italia, en Ferrara, Eduardo Galeano contó una breve historia que define claramente lo que está pasando con cada uno de nuestros pueblos. Y quiero compartirla con ustedes. Es casi un cuento. Le preguntaron a Eduardo dónde le encontraba los temas para escribir. Y él dijo que era muy simple. Escuchaba lo que dice el pueblo. Y entonces cuenta que fue a un restaurante, se sentó y escuchó hablar al cocinero. Y el cocinero había hecho una asamblea donde estaban presentes las gallinas, los patos, los cerdos, los conejos, los faisanes. Y entonces les preguntó, dice, los he reunido para hacerles una pregunta. ¿Con qué salsa quieren ser cocinados? Todos quedaron asustadísimos hasta que se escuchó a una humilde gallina decir, yo no quiero ser cocinada. Entonces el cocinero dijo, un momento, está eso fuera de toda discusión. Ustedes lo único que pueden elegir es la salsa con que quieren ser cocinados. Eso no está pasando a nosotros. ¿Qué lección tenemos? ¿Ustedes eligieron la salsa con que quieren ser cocinados? ¿Tenemos esa resignación? ¿O comenzamos a cambiar? Que el mundo fue y será una porquería, ya no sé, en el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos, estafados, contentos, amargados, valores y dublés. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo loco. Una delle situazioni drammatiche a cui abbiamo assistito questi anni è stata l'Argentina. Una delle ragioni della grande crisi economica argentina, al di là di questioni interne, la corruzione eccetera, sono stati i piani di aggiustamento strutturale imposti dalle grandi strutture finanziarie internazionali, che hanno obbligato alla privatizzazione di molteplici servizi, che hanno avanzato dei prestiti con degli interessi altissimi, con il risultato finale di aumentare la povertà di una fetta sempre maggiore della popolazione. Hoy todo cambió y una nueva relación ha comenzado. También una nueva forma de vivir y de pensar. Aunque todos parezcamos los mismos, un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros. Y es un hecho de justicia histórica que este cambio lo realice un presidente justicialista,
cerrando así el ciclo que comenzó hace 40 años. Jamás nadie como Menem había osado llevar la traición como bandera, ni ejecutar con tanto cinismo acciones contra la nación. El travestismo del nuevo jefe va a pulverizar medio siglo de resistencias populares. Impone la ideología de la derrota frente al modelo global. Indulta a los jefes de la dictadura y traiciona a millones de trabajadores que soportaron la represión. Abandona el antiimperialismo popular y la política de no alineamiento de Perón y Evita para establecer relaciones carnales con Estados Unidos. Su programa será el del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Lo que sucedió en la Argentina fue la aplicación de políticas que se aplicaron no solamente en la Argentina. Has hablado de globalización. La globalización no ha sido otra cosa que la exportación global de un determinado modelo económico. A caballo de la caída del Muro de Berlín y de la expansión dominadora del modelo del gran capital, surgen estos planes. Es la época del consenso de Washington. Todas las políticas de ajuste estructurales, sobre todo en países de Latinoamérica, por ejemplo, facilitaron las privatizaciones masivas y facilitaron el que las empresas transnacionales campasen por el mundo como los nuevos señores feudales. En Argentina, durante el gobierno de Menem, se privatizó todo menos tres cosas: el perro, el gato y el loro. El resto se privatizó todo. Le hicieron creer a la sociedad que el verdadero demonio era el Estado. Y los ángeles salvadores venían de manos de las privatizaciones y las corporaciones. Carlos Menem remató la operación al vender las empresas públicas a inversores extranjeros. La deuda externa se disparó hasta los 188 mil millones de euros con el gobierno de Fernando de la Rúa. Porque el plan que impone el Fondo Monetario Internacional es un plan decidido a hacer un gran negocio financiero con este asunto de la deuda y asegurar gran rédito a las corporaciones y al sistema bancario. Mira, esto es muy largo de explicar, pero piensa que todo esto cierra que al final los bancos hacen, rompen las reglas básicas del sistema capitalista. Los bancos se llevan los depósitos de los ahorristas. Que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Y el gobierno ni de la Rúa, ni el gobierno que le sigue de transición Dualde, le exige a las casas centrales, matrices, la reposición de los depósitos, utilizando simplemente la jurisprudencia internacional y argentina, que dice taxativamente que las casas centrales siempre son responsables de los quebrantos o pérdidas de sus sucursales. Aún hoy, es el pueblo argentino el que compensa a los bancos para que los bancos le devuelvan el dinero a los ahorristas. Aún hoy. Un dólar arriba de otro dólar, que junté a lo largo de 25 años de trabajo, para que cuando me jubilara tuviera una vejez digna, cosa que el gobierno no me da. ¿Por qué no nos tratan los bancos como tratan a sus ahorristas en el exterior? Y yo los puse en bancos privados, porque desconfiaba de los bancos nuestros, porque ya me agarraron en el 89. Pero evidentemente soy una estúpida. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Una bomba? Yo no soy de poner bombas, pero al menos me desahogo con la cacerola. Esta cacerola le hizo puré a mis hijos para que cada vez que la vea sepa que si me roban porque ellos son unos sinvergüenzas, pero yo luché por mis derechos. La gente se fue sintiendo cada vez más furiosa, cada vez más enojada con esta estafa que le habían hecho.
le habían prometido lo contrario de lo que se hacía, y entonces, bueno, los invisibles se hicieron visibles y la gente bajó de las tribunas, de las plateas para jugar al partido en la cancha, entonces invadió las calles y el gobierno cayó solito, así, desplomado por su propia incapacidad de hacer frente a las cosas, y eso abrió paso a un periodo de cierto florecimiento de formas democráticas interesantes que se abrieron paso en la Argentina, que yo creo que son como semillas plantaditas que van a ir dando frutos, ¿no? La idea de que la democracia no es un sistema reducido al voto que se deposita cada 4, 5, 6 años, sino que es mucho más que eso. Es el derecho que el pueblo tiene de gobernarse, el derecho que la gente tiene de participar activa y decisivamente en la vida política, económica, cultural del país al que pertenece. Si es lo mismo el que labura noche y día como un juez, que el que vive de nosotros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Yo creo que hoy tenemos un gran desafío, y es generar estrategias y políticas para revertir esta situación. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que fueron creados para estar al servicio del pueblo, están al servicio de las grandes corporaciones y de los grupos que dominan al mundo. Hay que decirles basta. Argentina tiene, por la gracia de Dios, 30 millones de hectáreas de tierra cultivable, innumerables y profundos ríos, un ancho mar con millones de toneladas de peces, todos los climas, personas calificadas y trabajadoras, trigo, maíz, ganado bovino y ovino, industria automotriz, electrónica, mecánica y química, petróleo, minería y la lista sigue. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quién fue el creador de esta bomba? Respuesta: políticos incompetentes, malos administradores, diputados y senadores corruptos, sindicalistas traidores, empresarios avaros. ¿Y vos? La Argentina, siendo un país riquísimo, porque no somos un país pobre, somos un país empobrecido, tenemos más de 10 millones de personas que viven en situación de pobreza. Se mueren 100 niños por día de hambre y enfermedades evitables. Cada ajuste era una puñalada en el corazón para un médico que venía aquí, porque sabía que después de ese ajuste, 3, 4, 5, 6 meses más, los chicos que nacían en ese periodo no iban a comer. Entonces íbamos a tener esta cantidad de chicos. Y de ahí nació este documento que nosotros hicimos hace poco, que dice: otros toman las decisiones, nosotros lo vemos morir. Pero resulta que cuando nosotros empezamos a leer, traducíamos bibliografía del inglés. Entonces nosotros veíamos cómo se solucionaba, cómo le arreglábamos los líquidos, cómo le arreglábamos las sales, cómo le arreglábamos las proteínas. Y después ya, viendo que cada vez era más y que nos sobrepasaba, empezamos a leer otras cosas. Hasta llegamos a leer un libro argentino, Juan P. Garrahan, no sé si le suena. Dice, la desnutrición no es una enfermedad socioeconómica y cultural, que se soluciona poniendo a trabajar a todos los factores de la nación. No dice que le vamos a dar alimento, que le vamos a todos los factores de la nación. Y ahí explotó todo, ahí ya nos dimos cuenta. ¿Qué hacemos nosotros con el desnutrido mandándolo a la casa? ¿Qué hace la nación? Vamos a salir de Tucumán, a Buenos Aires hay que llegar. Esta marcha es una fiesta, la locura de la... Vamos a salir de tu casa, esta marcha nacional de los chicos del pueblo. Yo este año los pude acompañar únicamente en un tramo que tiene que ver con el hambre. Fue la gran movilización, la marcha nacional de los chicos del pueblo, que hicieron
4.500 kilómetros desde la provincia de Tucumán, en el norte argentino, a Buenos Aires, parando de pueblo en pueblo para explicar lo siguiente. El hambre es un crimen. La otra cosa que dicen los chicos, fue un impacto muy grande, dicen, nosotros tenemos derechos y tenemos derecho a no comer de la basura. Esto de los chicos del pueblo, que lo digan los mismos chicos, es impactante. Nosotros tenemos derecho a una vida digna, a que nuestros padres tengan trabajo y a ser felices, porque no lo somos. Sin embargo, no queremos perder la alegría de la vida. No queremos más muertes por desnutrición, porque no nos gusta que nos cuenten el cuentito de que el país es pobre. Recorrimos las rutas y vimos que nuestro país es rico. Hay que repartir mejor. Esto ya no va más. ¡Basta! ¡Con los chicos no se jode! Es difícil entender que este país que tiene 13 millones 100.000 niños, 9 millones y medio de niños estén en la pobreza. Las instituciones del Estado están en una total y absoluta deficiencia o no funcionan correctamente. Y esos más de 10 millones de personas, muchos con las protestas sociales, a los que se le pusieron piqueteros, los piquetes, comenzaron en General Mosconia, en el norte argentino, en Jujuy. Y eran los antiguos trabajadores de yacimientos petrolíferos fiscales que fueron privatizados, donde está Repsol, y que cerró muchísimas plantas. Esta gente, con familias que siempre vivieron dignamente, como trabajadores de la empresa petrolera estatal, al privatizarse quedaron en la calle. Entonces, ¿qué hicieron? Cortaron las rutas y ahí vino el nombre de piquetero, que fueron acusados de subversivos, reprimidos, yo he estado en la zona, gente torturada, baleada por las fuerzas de la gendarmería y de la policía, y de ahí vino el nombre de piquetero. Somos los desocupados, todos los que te vamos a aportar. Somos los desocupados, todos los que te vamos a aportar. A ver. Que dirige la batuta. Si el pueblo lucha, pueblo bien hijo de puta, 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 a ver. No nos alcanza para nada. Así que tenemos que salir a la ruta o a donde sea, a cortar, a pedir más para toda la gente que realmente lo necesita. Marchan los dedos en dirección a la mano, marchan los dientes en dirección a la boca, los dientes quieren ser boca, los dedos quieren ser mano. Hay una creciente conciencia de la necesidad de juntarnos para que la democracia deje de ser algo cada vez más ajeno a la gente. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. So here in Argentina you have both one of the clearest examples of the failure of the dominant economic model, orthodoxy, religion of our time, and also the first national rebellion against neoliberalism that we have seen.
estamos hartos de todo eso. Por eso estamos en la calle, para recuperar nuestros ahorros, pero también para sacar este gobierno corrupto de una vez por todas, que no soportamos más los argentinos. Queremos que se vayan ya. When they said que se vayan todos, they meant not just all of the people who had betrayed them, but the religion to which those people subscribed, the religion of neoliberalism. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Miré las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquila y me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. The financial markets now are very large players globally and are capable, through the free movement of capital, which is required by the International Monetary Fund, they can destabilize whole societies and have done so. En 2004, tous les jours ouvrables, si vous prenez tous les jours ouvrables sur toutes les places financières du monde, par jour, à peu près 1000 milliards de dollars on change d'identité monétaire ou juridique. El dato a mí me parece escalofriante. Hoy en día en el planeta se mueven 60 veces más recursos en operaciones de cariz estrictamente especulativo que los que corresponden a operaciones que implican la compraventa efectiva de bienes y de servicios. La especulación, por tanto, lo impregna todo. El segundo dato relevante sugiere que una mecánica central de la globalización en curso es la desaparición de los controles, de las medidas de control y de freno. Y esto, claro, beneficia a los capitales que se mueven en la legalidad, pero lo hace también a aquellos que se desenvuelven en la trastienda. Y lo hace de tal manera que en realidad estamos medio obligados a discutir si tiene sentido seguir hablando de redes del crimen organizado, porque el propio concepto solo tiene sentido si existen reglas del juego de obligado cumplimiento. Quien no satisface las reglas se sitúa al margen y recibe el sanbenito correspondiente. Pero si desaparecen las reglas, el propio concepto de crimen organizado parece que pierde sus cimientos. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es el desconcierto actual. Es la contradicción entre democracias frágiles, vulnerables, como se quiera, a escala nacional, y una plutocracia, una oligocracia a escala internacional, y tenemos tráfico de todo, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, de capitales, de patentes, de todo. Y tenemos una vergüenza, que esto tendríamos que terminarlo, que es el que existan unos paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, yo pienso que son una de las grandes aberraciones de la sociedad contemporánea. ¿Por qué? Esencialmente porque no tienen ninguna justificación económica más que la de dar cobijo al dinero del crimen, o al dinero digamos, de la corrupción, o al dinero del desvío de fondos o del impago de impuestos, etcétera. Es decir, es crear un territorio sin ley para capitales que resultan en su inmensa mayoría del delito fiscal u otro tipo de delito. Por consiguiente, yo creo que si viviésemos en un mundo efectivamente justo, los paraísos fiscales deberían desaparecer. ¿Cómo es admisible que Europa tenga 5 paraísos fiscales funcionando a pleno rendimiento? Evidentemente, Mónaco, evidentemente Andorra, evidentemente Liechtenstein, evidentemente Luxemburgo, evidentemente Suiza. Para no hablar de las islas anglo-británicas, Guernsey, etcétera, etcétera. Óigame, ¿por qué nadie, ningún presidente de comisión, ningún comisario, etcétera, etcétera, se ha propuesto de verdad coger el problema con las dos manos,
el toro por los cuernos, decimos en España. Y si no acabar con él, por lo menos reducirlo y controlarlo. Hoy día no existe prácticamente ninguna ONG humanitaria que trabaje en derechos humanos, etcétera, que no cuestione la existencia de los paraísos fiscales. Y sin embargo, los paraísos fiscales se mantienen, a veces están en el interior mismo de áreas económicas importantes, en el seno o en la periferia de la Unión Europea, donde, por ejemplo, los organismos hasta públicos hacen negocios con instituciones o empresas instaladas en los paraísos fiscales. Bien, todo esto es extremadamente, digamos, inmoral, desde el punto de vista ético. En este país mismo hemos sabido que los grandes empresarios financieros tenían capitales en los paraísos fiscales. Y uno se pregunta siempre, yo no sé si usted lo ha hecho en alguna ocasión, señor Estévez, ¿cómo es posible que con los miles de millones que han ganado y que ganan los grandes capitalistas del mundo todavía y las estructuras defensivas de ese capital que son inatacables, todavía necesiten constituirse patrimonios en paraísos fiscales? ¿Cómo es posible? Bueno, pues mire usted, lo es. La existencia de los paraísos fiscales, por ejemplo, impide, según algunos, de poner en marcha la tasa Tobin. Y todos sabemos que una tasa Tobin, que sería una especie de IVA planetario, permitiría en algunos años acabar con la gran pobreza en el mundo, por lo menos lanzar planes Marshall masivos de erradicación de la gran miseria que está causando tanta desgracia y tanta muerte en el mundo. Los paraísos fiscales evidentemente lo impiden porque dan la posibilidad a capitales de evadirse hacia ellos. El mundo está patas arriba, sí. El mundo está patas arriba porque desalienta el trabajo, la creación, recompensa la especulación, recompensa el crimen. Es un mundo patas arriba y tenemos que pelear para ponerlo sobre sus pies. Frente a este capitalismo salvaje que hoy vivimos, yo creo que efectivamente hay que saber decir no. Es decir, que hay que saber decir no, bueno, pues a todas esas promesas también utópicas que desde la ideología neoliberal del mercado se nos dice que todo esto nos va a traer progreso y desarrollo para todos. Bueno, pues hay que saber decir no a esto. Hay que saber decir no al pensamiento único, a este mito de que ya no hay ideologías en el mundo cuando esto se nos dice desde una posición ideológica muy clara. Que es la dominación intelectual, cultural y el control científico, económico y político del mundo. Y lo grave de esto es que con este arrumbamiento de los valores de la izquierda hemos perdido todos los grandes valores éticos del comportamiento político y social. Si parla siempre en democracia de voce del popolo, ma la voce del popolo oramai è un effetto riflettente della voce dei media. Se uno va a vedere, guarda i media, poi guarda quel che dice la gente, è la stessa roba. Ma qual è la fonte di quella voce? Non è il popolo, è il messaggio televisivo. Central bankers like catching the markets by surprise, and this morning they certainly did so. And on today's events with Roy Blumberg at our Wall Street Bureau. Roy, I still believe the market needs some more backing and filling, and yes, the Dow could likely. La majorité des grandes télévisions du monde, les grandes télévisions internationales, sont toutes aux mains d'entreprises transnationales qui essayent de contrôler l'information et la circulation de l'information. Donc il est évident que quand on voit les grandes chaînes internationales, leur volonté, c'est de faire appliquer le modèle et de conforter le modèle et de discréditer de manière évidente toute contestation de ce modèle dominant qu'est la globalisation. Los medios de comunicación, la función esencial de los medios es fabricar el olvido. Con estas noticias, esta información extraordinaria,
El resultado es no poder analizar lo que pasa. Jean-Luc Godard decía, el papel de la televisión es fabricar el olvido. El 75% de personas no lee nemmeno un libro all'anno. Quindi da dove sanno le cose che sanno? Pochissime le sanno dalla televisione. E la televisione che cosa gli dà? Soltanto immagini. Non gli fa capire i problemi. Il problema sta come facciamo per assicurare a nostre società, a los ciudadanos, il diritto all'informazione. Los espacios están ocupados en buena parte por banalidades absolutas en desmedro de asuntos muy serios y graves que hacen a la calidad de vida y al pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. I don't know how many television viewers you have in your audience, but just think if today with our discussion we could encourage even 10 people to join an organization to say, yes, I can do something. Yes, I am responsible also for what's happening in the world, for what's happening in my country, for what's happening on my planet. And if we could say that today we've encouraged some people to get out there and do something different from what they were doing and doing it with other people, I'd say we've had a very good day's work. Yo creo que a pesar de todos los pesares, vamos para mejor. Hay más conciencia, hay más ciudadanía, hay más movimiento popular y hay más solidaridad internacional. Y el neoliberalismo no tiene futuro. Que además de ser homicida, es suicida y es ecocida, ¿no? La vida tiene la última palabra. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene. Ya casi está llegando con su mejor noticia, con una estrella pobre sin nombre todavía. Lento pero viene, el futuro real, el mismo que inventamos nosotros y el azar, cada vez más nosotros y menos el azar. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene, lento pero viene, lento pero viene, lento pero viene. Si yo no cambio un poco mis fallas, mis males, ¿cómo cambiar entonces las tierras, los mares? Si no cambio un poquito mis mañas, mis juegos, ¿cómo cambiar en algo los dramas, los fuegos? Si no poquito un cambio, mi duda, mi acaso, ¿cómo cambiar más tarde el beso, el abrazo? Si no cambito un poco mis cauces, mis fuentes, ¿cómo he de cambiar fuera lo mío en la gente?